Silencio, por favor, señores. Silencio. 5 y acción. Así que, por los motivos que te expongo con tanto detalle y claridad meridiana, es fundamental que me llame. ¿Decías? Llevo 10 minutos explicándote, loco. Ay, es que es muy bonito, me gustaba, me encanta el sonido de tu propia voz. Al grano, que necesito que vuelvas a llamar a tu primo, tengo que hablar con él. ¿Tiene a mí una escultura de secretaria? No exactamente, más bien de ama, dominadora, por supuesto. Soy tu jefa y no te debo. Lo siento, me pierdes. Empezaré de nuevo. Serías tan amable si fuera posible. Si fueras tan amable, es sí. Muy importante. Aquí. Estamos en el inicio de la frase. Lo siento, me pierdo. Lo siento, me pierdes, Lola. Empezaré de nuevo. Serías, si fueras tan amable, lo siento, me pierdes, Lola. Empezaré de nuevo. Si fueras tan amable, es de suma importancia que me hagas el enorme favor de ponerme en contacto con tu primo Dani. ¿Para qué tienes el chat? No, la información que quiere quedarme es sumamente delicada, no puede quedar escrita. Ya le llamaré yo. Se trata de informes secretos, o sea, compartidos por lado y por mí. Lo siento, de lado niños, de eso es lo va. Muchas cosas de la empresa dependen de esa clave. No puedo permitir que vayan aquí. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Los premios que me han concedido. ¿De verdad? Sí, claro.